Amigos de Chachi Guitar, muchos habéis preguntado ¿por qué no explicas cómo improvisar por todo el mástil? Y yo creo que eso, explicarlo en un vídeo, es imposible. Así que he cogido una manera de improvisar en todo el mástil. Vamos a estar en La y vamos a aprovechar también para ver la pentatónica mayor de La. Esa incógnita para muchos guitarristas, que muchas veces nos centramos en la pentatónica menor y no le damos la importancia que tiene la pentatónica mayor, tanto para improvisar, porque hacemos un truco que sí es lo mismo que la menor, la mayor, y no nos aprendemos posiciones en las que suene bien. Así que vamos a estar los dos, él va a estar haciendo un sonido básico en un acorde de La, un poco así setentero, y yo le voy a enseñar un poco sobre la pentatónica y cómo improvisar por todo el mástil. Para empezar vamos a decir que la pentatónica en La, pentatónica, penta, 5, son 5 notitas, que son la tónica, en este caso es un La, la voy a tocar en el traste 7, luego la segunda en el traste 9, y voy a desplazarme a la tercera mayor en el traste 11, y me voy a desplazar con el mismo dedo, haciendo un slide del 9 al 11. Le damos un poco de ritmo. Vamos allá. Luego tenemos en el traste 9 la tercera cuerda, lo que sería la quinta. Esto es un mi. Y ya son 4 notas. Para acabar la pentatónica nos queda una que está aquí. Traste 11, tercera cuerda. Ya tenemos tónica, segunda, tercera, quinta y esta, que es la sexta mayor. Ya no hay más notas en la pentatónica. Lo que hay que tener ahora es una posición que sea cómoda para poder tocarla y no pensar todo el tiempo en la menor y relativas. Así que tenemos aquí esta. Y como sabéis, en la guitarra las cosas se repiten por octavas. Así que esto nos facilita que podamos tener aquí esto. ¿Qué pasa en esta posición? Estos son consejos que yo he ido sacando de mi experiencia pentatónica. Que es más fácil aquí hacer un bend. Y podemos hacer... pero así. Aquí alcanzamos lo que sería la nota del traste 14. Y nos permite hacer este gran bend clásico del rock blues. Porque lo importante no es saberse solamente escalas y notas, sino cómo hacerlas sonar bien. Ya podríamos improvisar abarcando desde el 7 hasta el 14. Ahora seguimos. Esa misma posición se puede hacer en más sitios. Por ejemplo, como estamos hablando de La, la tendríamos aquí. Sería el 0, 0, 2, 4, abajo, 2, 4. Y para volver al La, tendríamos el La aquí. Sigue siendo pentatónica mayor de La. Seguimos. Como estamos en La, sabemos que esta nota también es un La. Y como esto es tónica, segunda, tercera, también están aquí. Así que ya tenemos otro lugar donde tocar la tónica, segunda, tercera. Ya estaríamos tocando en mucho mástil. Podemos abarcar más si lo vamos pasando todo lo que hemos aprendido, aprovechando que el mástil de la guitarra es simétrico, pues esto mismo. Lo hacemos en el 12.
esto podríamos concluir que para tocar por todo el mástil no es cuestión de aprenderse escalas, de notas, porque hay veces que con una sola posición muy sencilla puedes tocar muchísimo. Así que no centraros en aprenderos escalas por todas partes, sino en cosas pequeñitas, poder intentar sacar un buen resultado y aplicar esos conceptos a todas partes. Así que nada, esperamos que podáis improvisar y también que la pentatónica mayor de la haya quedado algo clara.